Estaban admirados de las palabras de gracia, de lo bien que hablaba, de lo bonito que decía, las cosas tan bonitas que decía. Estaban admirados y decían, pero ¿no es este mi hijo José? O se puede traducir de otra, forma. Todos se declaraban en su contra por lo que había dicho acerca de la gracia. Y añaden, pero ¿no es este el hijo del José, el Pantera, el gran fanático antirromano? ¿Cómo viene diciendo aquí estas blanduras, estas mariconadas, de que la gracia, la misericordia, el favor de Dios, y cuándo se va a cargar a los romanos? Porque el libro de Isaías lo que dice es, este es el año de gracia del Señor y de venganza de Dios. Venganza contra los romanos, que así le habían enseñado a Jesús en la catequesis de la sinagoga los viernes por la tarde. La venganza de Dios contra los romanos. Gracia para los judíos. Venganza para los romanos. Y Jesús, cuando leyó el texto de Isaías, se comió la última frasecilla. Me ha enviado a encomendar muchas tareas y a anunciar el año de gracia del Señor. Cerró el libro y se lo dio al sacristán. Oye, ¿qué pone más? Jesús no se hace cargo de lo que toca. Claro, todos se declaraban en su contra por las palabras que salían de su boca acerca de la gracia. ¿Pero qué es eso? Si este se ha comido el texto de la Biblia. A Agustín le pasó algo parecido. Le habían cambiado la lectura. Él había preparado una prédica sobre un texto bíblico, pero le habían puesto otra lectura. Entonces él le había puesto la que correspondía, que ponía la gallofa, que había que leer. Pero como él traía preparada su homilía sobre otro texto bíblico, pues cogió el diccionario y se buscó la lectura sobre la que él tenía preparada la prédica. Y comenzó la prédica pidiendo disculpas a los fieles. Ya sé que vosotros no esperabais o no esperáis que yo lea o que tal cosa, pero es lo que tengo que leer, pues porque me ha parecido más conveniente y por eso he preparado la prédica sobre esa materia. Bueno, lo cierto es que en el Evangelio de Lucas encontramos que Jesús, al menos de una forma contemplada la escena, de una forma totalmente ajena, exterior, pues Jesús cercena el texto de Isaías, no dice nada sobre la venganza de Dios, en el capítulo, será el capítulo 61 de Isaías, ¿te parece? No dice ni palabra de la venganza de Dios, solamente el Dios me ha enviado a anunciar el año de gracia del Señor. Y claro, se armó por la tremolina, y cuando ya no pudieron soportar más, porque luego encima les restregó por las narices al leproso extranjero, a la viuda extranjera, y Dios parece que cuida solo a los extranjeros quejosos, pues entonces se levantaron contra él. Hasta tal punto que, como dice el narrador, quisieron, y aquí se inventan las cosas, quisieron despeñarlo desde el monte sobre el que estaba edificada su ciudad. ¿Qué ciudad? Nazareno está en un monte, no hay monte, no hay barranco. Pero sí hay una ciudad donde matan. Hay una ciudad en la que matan. Y esa ciudad sí está en alto, está a 800 kilómetros, 800 metros sobre el nivel del mar. Y en esa ciudad hay alguna colina donde matan. O sea que sí, sí pero no. No literalmente, pero sí hubo una ciudad desde la cual no solo lo intentaron, sino que en la que lo consiguieron. Primero lo echaron fuera y luego en un montecillo pues dieron cuenta de él, que era lo que querían hacer desde el primer día. Bueno, lo lograron, ¿de acuerdo? Entonces, en el puerto primero hemos visto esta exposición de este retrato magnífico de Dios que encontramos en el libro de Éxodo. En el segundo gran repecho, el segundo puerto, pues allí había ruido de bodas, bodas difíciles, bodas fatales, un Dios insatisfecho, nunca está contento, siempre se queda a medias. ¿Qué pasa aquí? ¿No podrías dar un manotazo y arreglar esto? Sí, pero no es mi estilo. Eso lo hago yo, que soy un enano impotente. Pero Dios no tiene el poder para dar manotazos ni para levantar. La
voz la levantamos a los pobres. Y aquel enano del que hablabas en una posada, en una venta, pues todas las noches en la venta había un fervor, un sarao, fiestas, bailes, panderetas, guitarras. Y había un enano que dormía en el piso de arriba y muerto de miedo porque no se atrevía a bajar. Decía desde arriba: ¡qué bajo, qué bajo! Y aguantó a la voz. Pues eso. Dios no es ningún enano impotente, por eso no da un manotazo, aunque se quede insatisfecho. El siguiente momento importante, el tercer momento importante en este ascenso, el tercer pico, el tercer cuerpo, lo visitaremos dentro de un ratín. Ahora quiero decir algo sobre unos kilómetros de transición, que como os he dicho, abundan en bolsas, bolsas de comida, de alimento, bolsas de misericordia, hay muchas misericordias. Por ejemplo, en segunda carta a los Corintios, 1:3, ahí lo tenéis recogido el texto, se llama a Dios Padre de las Misericordias. Bueno, ¿y eso qué sentido tiene hablar así? Pues tiene sentido para alguien habituado al texto bíblico hebreo. A los que están habituados al texto bíblico y no bíblico, griego, y luego a las lenguas latina e hijas suyas, de las cuales la preferida, no sé si la primogénita, la hija que más se parece a su padre, de todas las hijas que tiene el latín, la que más se parece a su padre es el español. Y además se parece tanto, en parte, por Agustín. Porque como Agustín tuvo tantísimo influjo, ya en la península ibérica, y ya en vida él tenía un gran amigo, Vicente, que era un diácono, que era español, y otros, gente española con la que se carteaba y tal. Entonces, la obra de Agustín era bien conocida en los ámbitos clericales monacales de la península ibérica, lo cual me hace sospechar que los que predicaban entonces, cuando se predicase, pero sí se predicaba, porque si no, no se habría transmitido la fe, los que predicaban entonces leían a Agustín, y entonces los oyentes, que no sabrían leer, pero sí sabían oír y escuchar, los oyentes se iban familiarizando con aquel idioma en el que estaban escritos los sermones de Agustín. Entonces el idioma que hablaban en esta península ibérica se fue transformando poquito a poco del latín a eso que llamamos ahora el español, pero como digo, con un influjo creo que innegable del material agustiniano. Pues bien, las misericordias en nuestros idiomas no es una muy bien la forma. Entonces, plural, ¿por qué? Pues hay varios textos bíblicos, los tenéis recogidos ahí, no hace falta que yo me entretenga mucho exponiéndolos. Tenemos un texto del libro segundo de las Crónicas, bueno, un par de hasta tres textos hay en el libro de Crónicas, en que se habla de misericordias, es decir, la traducción latina de la Biblia utiliza el plural de misericordia, o sea, misericordias, aunque en hebreo utilizan distintos vocablos y se refiere a distintas cosas, pero la Vulgata siempre ha traducido en plural, misericordias. Bien sea a lo bien que se portaba el rey Ezequías, que fue de los pocos buenos. Ezequías y Josías. Cuando la mamá de Ezequías estaba embarazada de él, los reyezuelos del actual Líbano, Siria, los actuales Líbano, Siria, hicieron un complot contra el rey de Jerusalén y el rey de Israel, también el rey de Samaria. Hicieron un complot para quitarle la corona al rey de Jerusalén, ajá, al padre de Ezequías. Entonces, claro, le entró miedo, ¿cómo no? Se enteró Isaías y le dijo: quieto, quieto, ni una arruga en la frente, quieto. ¿No te das cuenta de que la Virgen está preñada por ti? Virgen era hasta que yo ya no, porque yo ya. Entonces, la Virgen está preñada, la que era virgen hasta que
está preñada, lo cual indica que Dios está manteniendo su promesa de darte siempre un descendiente. Así que no tengas miedo, que no cunda el pánico, que no cunda el pavor. Ese es el sentido de la profecía del Emmanuel. Es decir, el texto comienza por una interpretación tan modesta, tan poco espiritual, tan poco vendible. Pues si yo voy con esta interpretación por ahí, me corren de momento a borrazos, quizá incluso a palos o incluso con aquellos látigos de piel de ternera y con bolas bolas de cristal como las de rapel, sino con bolas de hierro y con púas de acero. No, si yo voy por ahí con esta interpretación sola, pues seguro que no, me cierran las puertas. Pero el texto tiene más alcance. Pero todo comienza por un dato de carácter biológico y de carácter festivo. Una pareja de recién casados que están embarazados. Van a tener un chiquillo que fue el rey Ezequías, y por eso el profeta le dice al rey que está embarazada la señora, la que era virgen, está embarazada. O sea que puedes confiar en el Señor, que Él se está portando, Él está cumpliendo su promesa de darte una descendencia. Así que tranquilo, no, nadie te va a destronar. Bueno, entonces Ezequías, luego el rey Josías, fue un rey excelente, y además murió como un héroe en la guerra de un flechazo. Murió como mueren los héroes. Y quedó en Israel el buen olor del rey Josías. De hecho, en el libro eclesiástico, en el elogio de los antepasados, se hace un encomio encendido, no solo de Abraham y de Jacob y de José y de Moisés, sino también de Ezequías y de Josías. Pues bien, en la Biblia, en la traducción latina de la Biblia, se llama misericordias de Ezequías a lo que en el texto hebreo son sus obras piadosas, arreglos del templo. Además, cuando Ezequías había dado orden de que se hicieran unas obras de arreglo de la iglesia, siempre los párrocos siempre están arreglando las iglesias, pues el rey dio orden de que se hiciera un arreglito de la iglesia, sobre todo el ingreso al templo. Entonces, al excavar el atrio del templo, aparecieron unos rollos escritos en hebreo. Los rollos se los llevaron a los clérigos, a los levitas y a los escribas, a los estudiosos de la Biblia. Entonces les llevaron el material y dijeron, pero si este es el Deuteronomio, desde el capítulo cuarto al final. Le faltaban los tres primeros capítulos. Y desde el capítulo cuarto hasta el final. Esto se lee, pues, será en el capítulo 37, por ahí de Isaías, no me acuerdo ahora. Y entonces se recuperó el original o una copia cercanísima al original que habían escondido como siglos después los de Qumran, que escondieron el material en las cuevas para que no lo quemaran los romanos. Pues así también los estudiosos de las Sagradas Escrituras del Reino del Norte, de Samaria, al escapar, al huir hacia Jerusalén, porque el rey Amón estaba haciendo que por las calles de Jerusalén corriera sangre. Entonces, eso era Amón. Amón. No, Mamón. No, no, Mamón es la riqueza. Lo que hacía, ¿no? Ya, ya. Pero el rey era Amón. Entonces, huyeron los estudiosos de la escritura, huyeron a Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén, escondieron sus materiales, sus libros sagrados, los escondieron debajo de la puerta de entrada al templo. Entonces, una de las cosas formidables, otras muchas más, él apoyó a Jeremías, pues una de las obras formidables de Ezequías, pues llama la Biblia las misericordias, es decir, obras buenas en favor de Israel. En los Salmos 25 y 89 se habla de las misericordias del Señor en el texto latino, pero en el texto hebreo se habla de las clemencias del Señor, clemencias de antaño. Tienen una historia, es decir,
Dios es como una fuente inagotable de bienes. Y concretamente en los 5 primeros libros de la Biblia, en lo que llamamos la Torá, hay una efusión, un derroche de clemencias de Dios. Por ejemplo, en el libro Génesis, cuando Dios llama a Adán, ¿dónde estás? El otro con la otra, escondidos, como dos conejillos, con todo el aire, entre los árboles, entre los matorrales, me escondí. Sal de ahí, sal de la madriguera. Es que es la única forma que tienes de sobrevivir, es dejar que yo te mire. Los ojos de Dios curan. Igual que cuando el rayo de una luz atraviesa el espacio en el que estamos, si hay polvo en el ambiente, que siempre suele haber, ella siempre con el trapo dándole, pero siempre hay polvo, pues siempre se ve, cuando entra el sol o alumbra el rayo de luz, siempre se ve el polvito en el aire. Pues es como si la luz sostuviera los polvitos esos. Pues así la mirada de Dios nos sostiene en el ser. Si Él deja de mirarnos, actúes, se acabó, ya no queda nada. Pues bien, ahí en los Salmos, por ejemplo en el 25, en el 89, como digo, se habla de las clemencias de Dios, que tienen historia, por eso son muchas. Por ejemplo, en el libro Génesis, la gran clemencia que Dios le ha hecho al hombre ha sido enfrentarlo con su propia vida, con su propia conducta. Hacerle caer en la cuenta de que es responsable de sus actos. Lo que pasa es que le costó aprenderlo, porque él acusó a ella, que era una maravilla, hasta hace media hora era una maravilla, pero a partir de ahora le dice a Dios, además, echándoselo en cara, esa que más ató, esa que, pero no era carne de tu carne y hueso de tus huesos, ¿en qué quedamos? Pues ahora le dices al que te la ha regalado que esa. Y ella, no, no, la culebrita, ¿cómo la culebrita? O sea, aquí nadie ha hecho nada, todos son maravillosos, todos son santos, nadie es responsable. El colectivo, la sociedad, la humanidad, caramba, ¿y cuándo va a asumir alguien su propia responsabilidad de lo que yo hago? Gracias a Dios, soy yo la responsable. Bueno, pues ese es un favor, una clemencia que Dios le ha hecho al hombre. Le hace un gran favor, por ejemplo, a Abraham, cuando en realidad lo destierra o lo desteta. Sal de tu tierra. Decimos, eso es ir al destierro. O destetarlo, hacerlo adulto. Con mamás está muy bien. Sí, pero algún día tienes que dejar, primero de dar guerra y luego aprender a vivir, porque va a llegar un día en que mamá no esté. Esta fue toda la lucha del Espíritu Santo contra la Iglesia de los primeros días para destetarla del judaísmo. ¡Ay, que se está muy bien aquí! Se está muy bien aquí, pero así no vamos a ningún sitio. Este que han asesinado, lo han asesinado por la humanidad entera. Como tú te quedes metido en el útero materno, nadie se va a enterar de esto y a nadie le va a importar. O sea que hay que salir de ahí. Ya sé que hace frío, como dicen, fuera hace mucho frío. Pero es la única manera de que haya vida y de que la vida y la luz se difundan. Hay que salir de la madriguera. Pues bien, clemencias de Dios. Dios desteta a Abraham y saca a Israel de Egipto. Hoy se ha leído en el oficio de lectura, qué ricas la carne, las cebollas, los ajos, que realmente son muy ricos. Pero claro, barriga de esclavo. Tienes que doblar el espinazo. O abanicar a la princesa, o construir ciudades y casas con ladrillos. El caso es que no eres autónomo. Abanicar a la princesa está muy bien. Y si se puede hacer algo más, pues si se le puede hacer algún favor más, pues mejor que mejor. Pero siempre como esclavo. Por lo menos discutible. Por lo menos lo que hace Dios es despertar el sentido crítico para que uno se pregunte a sí mismo, pero realmente. Solo por llenarme la panza vale la pena estar de esclavo. A no ser que hagamos como el personaje del cíclope de Eurípides. Uno de los personajes dice, la carne de mis animales se la ofrezco a la divinidad mejor, a la más excelsa, mi panza. Y para los hombres de buen juicio, Dios es comer y beber cada día. Pues,
esto dice uno de los personajes del cíclope. Pues eso, Dios lo que hace con Abraham, lo que hace con Moisés, con su pueblo que está tan, tan ricamente en Egipto, pero esclavo, a Dios no le gusta que estén esclavos. Dios no dice, uy, ¿cómo comen las cebollas y los ajos? No, dice, he oído el clamor de mi pueblo. No los eructos por los satisfechos que están, he oído el griterío, he oído el clamor, he oído las quejas. Bueno, pues Dios desteta a Abraham, desteta a Moisés, desteta a su pueblo. Esto lo aprendemos en el libro Éxodo. ¿Qué aprendemos en el libro Levítico? Pues que aprendemos que Dios nos ha regalado la ley de, de santidad. ¿Cómo agradarle a Dios? ¿Cómo darle gusto? ¿Cómo tenerlo contento? ¿Cómo colaborar con Él? Para eso se escribe el libro Levítico. No para apesadumbrar a los israelitas. No para que los no israelitas nos riamos de los judíos sometidos a tantas leyes. No. El libro Levítico, con su código abundantísimo, variado, lo que pretende es que el hombre se dé cuenta de que Dios lo llama a vivir como él. En el libro Números, por ejemplo, encontramos otra clemencia de Dios, que es que el Señor le aplica con lo mismo con que el pueblo ha pecado, la queja contra Dios, la murmuración y el castigo que el Dios le pone, que las culebrillas se lo coman. Con eso mismo Dios fabrica la medicina. Puesto que Dios cura a su pueblo con el castigo de su pecado. El castigo del pecado de Israel es que lo coman las serpientes, y precisamente la serpiente es la fuente de la salvación y la fuente de la vida. Me puse al pie de página una nota que tiene cierto interés. En el libro de Job, uno de los amigos, vaya amigos, Dios tuvo que decirle a Job, al final del relato le dice Dios a Job, vete y ofrece un sacrificio por estos animales, que los voy a destruir, a estas acémilas de amigos que tienes, los voy a destruir por lo que han dicho, que han estado dando unas catequesis insoportables, y ahora vienen aquí de santurrones, fuera con ellos, así que para que yo no los destruya, ofréceme una ternera. Bueno, pues entonces, en palabras de Elifa, Dios hiere y venda. En realidad esto se lo dice él a Job para darle una catequesis, que es un aburrimiento, porque se empeñan en que Job era muy malo, algo habrás hecho. Y Job se empeña en que no, en que Dios mismo lo ha declarado intachable. En la matriz de estas palabras está el libro del Deuteronomio, Deuteronomio 32-39, yo hiero y yo mismo sano. Esto lo recitamos cada cuatro sábados en el oficio de laudes. Yo hiero y vendo la herida, yo mismo sano. Y también la floración de este texto del Deuteronomio que se lee en Oseas. El Señor dilaceró y Él nos curará. Entonces, ahí suena muy bien porque cantan. Estas palabras suenan muy bien porque cantan la misericordia divina, su clemencia. Libro de los Números, pues, la serpiente. Y en el libro de Deuteronomio, ¿qué aprendemos? Pues que Dios elige a Israel, como él mismo le dice, porque eres el más pequeño de los pueblos. Dios le dice a Israel, te he elegido, no porque seas el mayor de los pueblos, el más numeroso, el más poderoso. Te he elegido precisamente porque eres el más chiquito, el más indefenso. Por eso te he elegido. Eso lo aprendemos en el libro de Deuteronomio. O sea, que la clemencia de Dios que va apareciendo en cada uno de estos libros, y no he puesto más que el ejemplo de los libros primeros, la clemencia de Dios que aparece es verdaderamente múltiple y sumamente benéfica. Luego hay un pensamiento de un místico árabe, tenéis ahí el texto de él, que vivió en finales de la segunda mitad del siglo XI y primeros del siglo XII, Al-Ghazali, un contemporáneo de San Anselmo. En los apuntes que os di el otro día tenéis la referencia a este autor
y la fecha en la que ha vivido. Y él explica por qué en el Corán se habla de las muchas misericordias de Alá. La fórmula está tomada de la Biblia, claro. ¿Por qué se habla de las muchas? Y él, la explicación que da es ingeniosa, no sé si es correctísima, pero está bien. Y dice, pues, que de momento la misericordia de Dios se manifiesta en la ternura de las madres, sean madres humanas, sean madres animales, ahí se manifiesta la misericordia de Dios, y esa es una. Pero tiene otras 99 guardadas, y esas las reserva para la resurrección. Entonces, lo que se produciera será un derramamiento, un derroche, la fórmula de la carta a los Efesios, un derroche, una demasía de generosidad por parte de Dios. Recuerdo que estando en el noviciado, Mariano Vázquez nos encomendó, para que fuéramos entrenándonos, nos encomendó que cada uno de nosotros, de sus novicios, redactáramos una paginita con una prédica, una prédica de unas 15 o 20 líneas. Muy bien. Y hay un texto de la carta a los Efesios que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y es el que dice, literalmente traducido del latín, que Dios nos amó exageradamente. Nimis. Entonces yo tomé esas palabras de Pablo y las comenté. Pero como tenía que pasar la censura a la hojita, pues me dijo, ¡ay, hermanito! Exageradamente no, porque Dios no hace nada con exageración. Bueno, está bien. No pasa nada. Dijo, lo que usted me diga, no voy a ponerme tozudo como una cémina a discutir con mi maestro de noticias. Pero eso es lo que dice la traducción latina. Nimis, nos amó Nimis. Pues eso, primero una misericordia del Señor que se manifiesta en el instinto y en la generosidad maternal, en todos los ámbitos, en el ámbito humano y en el ámbito animal. Y al final, el Señor, o para el final, el Señor, como gran traca, como gran fiesta, reserva 99 misericordias, como un océano que se desborda venturosamente. Y ahora nos toca intentar subir al tercero y último de los picos, un puerto bravo también. ¿Y aquí con qué nos encontramos en este pico? Pues nos encontramos con un hijo perjudicado por su padre y un padre irresponsable. Y ahí encontramos una, dicen que maravillosa enseñanza sobre la misericordia de Dios. En realidad, lo que vemos, al menos a primera vista, incluso para miopes, es evidente. Lo que vemos a primera vista es un hijo perjudicado por su propio padre, que a su vez el padre es irresponsable. ¿De usted con esto? Vamos a ver. Ya sabéis de quiénes hablo, sobre todo de quién. Además, lo pone en papel. Será la última página de las que os di el otro día, si alguno la tiene. Todo comienza por una referencia, una vez más, a la carta a los Efesios, donde se llama a Dios rico en misericordia. Agustín, cuando habla de nuestro Señor Jesús, con mucha frecuencia lo llama el rico. Porque esto lo dice Pablo en su segunda carta a los Corintios. Jesús, siendo rico, se hizo pobre, pero el rico lo llama Agustín. Bueno, pues, en la carta a los Efesios, Dios rico en misericordia. Y naturalmente, esa riqueza, ese caudal, desfila, triunfante, arrollador, por Lucas 15:11-30, que es, ya sabéis qué es la parábola que nosotros llamamos del hijo pródigo o del padre prodigio, o, como os digo, la del hijo perjudicado y el padre irresponsable. Lo primero que hace el padre es respetar la decisión del menor. Vamos a obedecerle. Dame, les pongo, les repartió la herencia. Dame la parte, les repartió. El padre lo primero que hace es someterse al hijo.
final del relato, el padre declara que los bienes del padre pertenecen también a él, pero que el otro es hermano, el otro no es un extranjero, no es un advenedizo, es cierto, es un derrochador, es un pródigo, no tiene ninguna consideración, ni para su padre, ni para su hermano, ni para los antepasados que amasaron esa fortunita y esa herencia. Todo eso es cierto, pero no deja de ser hermano. ¿Qué más hace el padre? Yo he dicho ahí, lo he dejado escrito, que lo aguarda, eso no lo dice el Evangelio. Lo que dice es que lo vio y corrió hacia él. Y como, ¿dónde estaba? En la cama no. Desde la cama no se ve nada. En algún sitio donde él podía verlo estaba. Y además, está. Siempre en pie, siempre despierto. Siempre esperando. O provocando que viniera. Provocándolo con su espera. De hecho, él, el hijo, cuando estaba lejos, se acordó de su padre. Sí, se acordó de las algarrobas que él estaba comiendo y de las buenas comidas que comían, por pedazo de pan siquiera, que comían los empleados, los esclavos de su padre. Pero él prepara su discursito porque sabe cómo es su padre, porque sabe que el padre se ablanda, o porque sabe que el padre quiere oír ese discurso. No porque él estuviera endurecido y fuera a ablandarse, sino porque su actitud permanente, su postura permanente es la de estar blandito, acogedor. Bien, lo cierto es que el padre parece que lo aguarda a la puerta desde donde lo atrae. ¿Qué más hace o se hace en el padre? Pues que se conmueve. Al acercarse al hijo, porque él dice que echa a correr y le tiende los brazos y lo cubre de besos, salta por encima del discurso exculpatorio. El chaval ha preparado un discursito monísimo, pero nada, el padre no le da oportunidad. Lo único que le deja decir es, padre, qué pecado. Ya no hay más, no hay más que abrazos, besos y ya está. Entonces el padre con su conducta desborda, más bien hace enmudecer el discurso del hijo y desborda también, supera todo lo que, según el sentido común, se podía esperar que le hubiera echado una reprimenda, lo que el padre le hubiera dicho, pues no importa, en fin, que hubiera habido un intercambio de palabritas. El padre se comporta de un modo absolutamente original e inesperado. La misericordia de Dios, que es pues, multicolor, que es muy estruendosa, con múltiples mensajes, esta misericordia tiene un teatro privilegiado en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El teatro privilegiado, de esto he dejado nota en la última página de las que recibisteis el otro día, el escenario de esta misericordia privilegiado es el desierto, donde no hay nadie, el descampado, donde queda uno al desnudo ante aquel que se apiade de él. No está mal. Por supuesto, en el libro de Oseas, el desierto tiene un gran protagonismo, que no voy a entrar ahora, pero también en el Evangelio. De hecho, a Jesús le ponen las pilas, o se le ponen las pilas, en el desierto, en el descampado. Cuando no hay recursos para dar de comer, entonces en Jesús se despierta, en sus entrañas se despierta la compasión. Se conmueve todo su ser y les dice... ¿Quién dice una cosa? ¿Qué? Hay que dar a comer a esta gente. Y ellos, claro, no tenemos, no llevan, depende. Tienen el pan con ellos, pero como no se creen nada, pues, no tienen nada. Bien, lo cierto es que el desierto es un escenario privilegiado de la actuación de la misericordia de Jesús. Y también en el libro Apocalipsis. Todos los años en la fiesta de la Asunción de Santa María, en cuerpo y alma, al cielo, en
esa solemnidad leemos unas palabras del libro Apocalipsis. A la mujer se la llevaron al desierto. Es decir, la metieron en el fragor de la vida de la ciudad. En el Apocalipsis, en el libro Apocalipsis, el desierto en realidad es el símbolo de la situación en la que viven los cristianos en medio del mundo. No es un sitio donde no hay nadie, donde está el santo anacoreta. Entre los cielos hay un santo anacoreta. No, el desierto no es el lugar para el anacoreta. El desierto es donde pasa lo que pasa. Marcos lo describe maravillosamente al principio de su evangelio. Dice que Jesús estaba en el desierto, luchando con las fieras. Y, naturalmente, la lucha de Jesús no era contra fieras. La lucha de Jesús era contra los que querían matar y contra los que ocasionaron su muerte por una mentalidad, una forma de pensar y de sentir, pues totalmente apartada de los planes de Dios. Bien, en el libro Apocalipsis, el desierto tiene un valor simbólico que es el de representar las ciudades en las que viven los cristianos. Habréis observado que en la literatura primitiva cristiana, Hechos de Apóstoles, nunca se dice que los cristianos se fueran a los desiertos, apartados del mundo. No, 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 a las ciudades. Jesús les dice, no os mováis de Jerusalén. En Jerusalén matan, ya lo sé. La tentación es la de huir. Aquí hay mucho ruido, hay mucha contaminación. Aquí huele muy mal. ¡Ay, qué horror! ¿A dónde vamos a llegar? La pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Viniendo de donde venimos. Nuestros padres en la fe, los apóstoles, son una colliera de incrédulos. No creían nada. Esto lo dice Marcos al final del Evangelio, ante Jesús resucitado. Ninguno creía nada. De ahí venimos. La pregunta es, viniendo de donde venimos, ¿cómo hemos podido llegar a donde hemos llegado? Pues esto sí indica que hay alguien que tiene cuidado de esta iglesia, porque si no, nos explica. Pues bien, en el libro Apocalipsis, repito una vez más, el desierto es el símbolo de la ciudad en medio de la cual y como un engranaje más de la cual viven los de Jesús. Naturalmente, el mundo está desencantado. No es que usted se sienta defraudado, desencantado en el sentido más material de la palabra. Es decir, nosotros vivimos en un mundo que no está regido por fuerzas superiores, por espíritus, por geniecillos, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo y en una sociedad y en un tiempo que está regido por decisiones humanas, por una serie de mecanismos de todo tipo. Y el mundo en ese sentido está desencantado. A través de la técnica, el mundo ha dejado de ser un lugar de magia, lo cual me parece muy bien. Por otra parte, tenemos una experiencia dolorosísima, que es la de que, al parecer, subrayo lo de al parecer, estamos solos. No hay nadie. O sí, pero al parecer, no hay nadie. Estas dos experiencias, la de que el hombre, nosotros, con nuestra técnica, con nuestros medios, nos autoabastecemos. Y la experiencia de la soledad. No hay más que ver la gente que habla sola por las calles. Yo acabo de ver uno cuando venía. Respecto al desencanto, respecto a la desdivinización del mundo, al dominio del mundo a través de la técnica, hace unos días leí una anécdota sabrosísima. Es un cuento. Un grupo muy notable de científicos, físicos, químicos, astrofísicos, se reunieron y tomaron una decisión. O dos. Primera decisión. En realidad no necesitamos a Dios. Con estos medios técnicos que tenemos, no necesitamos a Dios para sobrevivir. Segunda decisión. Entonces vamos a nombrar una comisión que vaya a Dios y le diga que ya no nos hace falta. Que no es que queremos que no exista ni queremos atacar nada, sino que sepa que hemos tomado la decisión de que no nos hace falta para nada. Bueno, eligieron a tres y los tres, como los tres amigos de Job, se presentaron ante el Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Pues queremos decirte esto. Hemos tenido una reunión, hemos decidido que no nos haces falta,
tenemos todos los medios técnicos para salir adelante y eso venimos a comunicarte. Y dices, ah, pues qué bien, no me ofende nada, en absoluto, estoy encantado, pero yo voy a retirarme con una condición. La condición es que vosotros hagáis un mundo como lo creé yo, porque este mundo es mío, lo creé yo. Ahora, la condición para que yo me retire, pues es ver que vosotros sois capaces de crear el mundo, de hacer un mundo nuevo. ¿Cómo no? Los tres tan sabios, con sus fórmulas, sus conocimientos profundísimos, van y agarran barro y hacen un mundo. Y dice Dios, no, eso no vale, porque el barro es mío. Pues eso. Podemos mucho, pero no todo. Bien, ¿qué más hay que decir? Jesús encarna la misericordia del Padre. Como el Padre, Jesús se conmueve. Es curioso que Jesús, que es el hijo mayor, o el hermano mayor, como le llama la carta a los romanos, pero que tiene porte, forma, modales de menor, de esclavo, carta a los filipenses, o sea, el hermano mayor, que tiene porte, modales de menor, se conmueve, repetidas veces en el Evangelio, concretamente Mateo 9:36. Se conmueve por la muchedumbre sin pastor, como se conmovió el Padre al ver al Hijo. También se conmueve Jesús por la viuda que llora al Hijo muerto. ¿Y Jesús por qué se conmueve? ¿De dónde le nace la conmoción? No tanto porque fuese buena gente, no sería tan buena gente cuando lo mataron. Eso me decía, me parece que algunos ya se lo he contado alguna vez, porque a mí lo recuerdo ya las cosas. Vino una vez una chica peruana, una campesina peruana, cosa extraña, vino sola a pedir matrimonio, cosa rarísima, pero vino. Me dice, quiero casarme, pues me parece estupendo. Yo tenía sobre la mesa pues una imagen de Jesús crucificado, pero no monísima, una birria, descolorida, rota, descascarillada, bueno, lo que había ya. Y le digo, ¿sabes quién es este? Me dice, sí, el Jesucito. Y le dije, ¿por qué lo pusieron ahí? Me dijo, algo haría. Ya lo creo que hizo. Que puedas casarte. Pues eso, ya lo creo que hizo. Entonces, este Jesús que se conmueve no solo porque sea buena gente, no sé si era tan buena gente. Supongamos que sí, pero no es el ser buena gente la fuente de la conmoción. En Jesús la fuente de la conmoción está en otro lugar, está en otras manos. La fuente es la unción del Espíritu. De la unción habla el profeta Isaías 63:58. 63:1-2, donde precisamente dice Jesús, con las palabras de Isaías, me ha enviado para esto y lo otro. Isaías 63:1-2, Isaías 58. Ahí se habla de la unción con el Espíritu. Y de esta unción de la que habla Isaías, habla Jesús en el Evangelio de Lucas, al hacer suyas las palabras del profeta. Pues bien, esa unción con el Espíritu es la que introduce en la existencia del hombre las capacidades y las obligaciones de Dios. Para eso se le da a Jesús, a su humanidad, el Espíritu Santo, para que en su condición humana, que es la que él puede compartir, y ahí ya nos tocó la lotería, en su condición humana, que es la que él puede compartir, porque la condición divina no es compartible, no se puede participar en ella. Puedes beneficiarte, pero puedes como mucho ser hijo adoptivo, no ser estrictamente hablando Dios, cosa que sí es Jesús. Entonces, Jesús recibe en su condición humana, en su naturaleza humana, Jesús recibe la unción con el Espíritu precisamente para recibir dentro del molde de los límites humanos las capacidades y las tareas, las obligaciones divinas.
La unción, que es la que es la causa de la conmoción, la unción permite al hombre entrar en sintonía con Dios, pero entonces se le ha acabado la siesta. Porque ser como Dios o vivir como un Buda, pues eso es una cosa muy seria. Ser como Dios es cualquier cosa menos echarse una siesta perenne. Ser como Dios es cargar sobre tus espaldas de huesos que tienen artrosis y se envejecen y que se doblegan por los años y por las enfermedades. Es cargar sobre tus hombros, sobre tus espaldas, sobre tus costillas, el sufrimiento del mundo. ¿Quieres ser como Dios? Muy bien, pero tendrás que cargar con el sufrimiento del mundo, con el sufrimiento de los hombres. Porque eso es lo que hace Dios. El Dios vivo, el Dios de pacotilla, no sé lo que hace ni me interesa porque no existe. Yo no creo más que en un Dios. Me decía una vez un compañero nuestro, un comunista, un primario, me decía, gracias a Dios, todavía soy un monoteísta. Pues eso, yo no creo más que en un solo Dios que se llama Jesús. Y ese Dios, el verdadero, el único que existe, ese carga sobre sus hombros el dolor del mundo. Y claro, ese dolor puede, y de hecho, abruma y te doblega. ¿Cómo hacer para que el sufrimiento de los hombres no abrume al que carga con él? Pues necesita una ración incuantificable, inconmensurable del Espíritu. Para eso se da la unción. Para eso ha sido ungido, ya lo dice, me ha ungido para realizar una serie de tareas. Porque yo solito no, mi condición humana no da para tanto. Así que, ¿quieres ser como Dios? Muy bien, tendrás que cargar con el sufrimiento del mundo. Este es el precio de engullir lo divino. Así pues, en la raíz de la conmoción, de la compasión de Jesús, está la unción por el Espíritu. Y esa unción ha hecho de Jesús un sacerdote compasivo, eso leemos en la carta a los Hebreos, lo ha hecho hermano, no se avergüenza de llamarnos hermanos, ya podríamos haber buscado otros. Es precisamente la unción del Espíritu la que de Jesús ha hecho un sacerdote compasivo, un hermano y hermano de mala gente, como se lee en el Evangelio de Mateo. Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas, o sea, que se han buscado para manos, pues lo mejorcito que había en la calle. Y además se ha hecho abogado, o lo ha hecho, la unción del Espíritu, lo ha hecho abogado de culpables. Esto se lee en la carta a los Romanos y en la carta a los Hebreos. Así que, como es un comulgante en la precariedad humana, él la conoce. Y la conoce no por informaciones. Jesús conoce nuestra precariedad, nuestra debilidad, por su propia experiencia. Obedeciendo o sufriendo, aprendió a obedecer. Él no entró en este mundo con una camiseta en la que ponía I'm Jesus, soy Jesús, I love you. No, no, nada de I love you. Aquí entras con todas las consecuencias. Aquí matan y te puede tocar. Allá tú. Aquí matan. Tú sabes. Y claro, la precariedad humana la conoce Jesús por propia experiencia. Y esa precariedad que a él le ha enseñado, por eso dice Juan en el capítulo segundo de su Evangelio, que Jesús no necesitaba que le informasen de lo que hay en el corazón del hombre, lo conocía él de sobra. Pues esta precariedad humana que ha sido maestra de Jesús, en la condición, en nosotros, en los hombres, esa precariedad es ignorancia, que es lo que dice Jesús mismo para defender a sus verdugos ante el Padre. Padre, que no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Así que la precariedad en nosotros se traviste de ignorancia. Y, en cambio, en Jesús, la precariedad humana es una gran maestra. Bueno, pues, desde esa cruz en la que él dice, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Jesús en ningún momento
A Jesús en ningún momento lo vemos decir en el Evangelio que el hombre siempre hace bien y que su voluntad es maravillosa. No, el hombre también tiene, toma decisiones equivocadas, decisiones muy dañinas, muy negativas, muy reprobables. La voluntad del hombre puede ser mala, también buena. No es justo hablar de la mala voluntad humana, será la tuya. Dios no nos ha creado dotados de una mala voluntad, nos ha dotado de voluntad. Luego somos nosotros los que vamos orientando nuestra vida. Entonces, lo cierto es que la precariedad humana en nosotros es fuente de ignorancia, en Jesús es fuente de conocimiento de nuestra condición, y precisamente desde la altura de la cruz, Jesús, aparte de interceder por nosotros, nos invita, nos hace una proclama de que seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso.